Las 24 horas presenta. Cuando son las 7 de la mañana, más o menos, gracias por estar con nosotros. Estamos ya listos para conversar esta mañana con Norma Guevara, jefa de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa, que está sumada, por supuesto, a este trabajo que se está haciendo ahí en CIFCO para el conteo de los votos, para el conteo de las actas, ¿no? Para revisar las actas. Así es que, bienvenida Norma, muchas gracias por estar con nosotros. Hay una cantidad de situaciones que queremos conversar con Norma Guevara, entre ellas, el FMLN ha denunciado que hay una campaña de desprestigio del Tribunal Supremo Electoral en contra del Tribunal Supremo Electoral, y bueno, en ese marco también los partidos de oposición, el partido Arena, el partido PDC y el PCN están pidiendo que se abran las urnas, ¿no? Pero también queremos ver la parte positiva de esto, cómo camina la ejecución del escrutinio final que se está llevando a cabo en CIFCO precisamente desde hace ya varios días. Norma, muchas gracias. Gracias, Romeo. Un saludo al pueblo salvadoreño, a toda la teleaudiencia de Canal 12. Y estamos a la orden para intentar clarificar el momento que corresponde a esta etapa en todo proceso electoral. Norma, ¿qué cosas, así abiertamente, qué cosas quieres aclarar tú sobre esta situación del escrutinio final y lo que se está dando en torno al mismo? Bueno, mira, primero, ¿qué es el escrutinio? Porque a falta de información, cualquier cosa se llena con ese espacio. El escrutinio no es otra cosa que el tribunal, habiendo recibido las actas con presencia de la fiscalía y de los partidos, debe de totalizar lo que las actas consignaron y con base a ello establecer para cada elección quiénes son las o los ganadores y darlo a conocer, abrir espacio para recursos que los partidos puedan tener cuando cada escrutinio sea finalizado, resolver hasta tener firmeza. El escrutinio es una etapa larga, nunca es corta, siempre lleva sus semanas y lo que ha ocurrido, Romeo, es que cuando no tuvimos la acostumbrada publicidad, no transmisión, sino publicidad de los datos preliminares, se creó una tensión, especialmente de algunos partidos, por llenar este vacío. En el pasado, lo típico de esta etapa es que la gente da por hecho la transmisión preliminar y ha costado que se entienda que el escrutinio final es el que da los resultados. Estamos entonces empezando una elección que por primera vez tiene el país, el Parlamento Centroamericano. Ese es el escrutinio que está en marcha y puedo decirte que hasta anoche, según el reporte que nuestro partido lleva del trabajo de las 59 mesas que están tratando de revisar y sumar las actas, teníamos más de 6.400 actas escrutadas y de 10.621. Esto equivale aproximadamente a 60.7%. Entonces quiere decir que falta el 40.7%, el 40.3, perdón, que escrutar para totalizar uno de los escrutinios que es de carácter nacional, porque el Parlamento Centroamericano es una circunscripción nacional. Nosotros deseábamos que ya ayer hubiera terminado el proceso. ¿Es el más difícil de los tres? Es el más difícil de los tres porque todos los municipios tuvieron la misma papeleta de 20 fotos por partido con 9 partidos participando. Esto nunca se ha hecho, de manera que nadie puede decir comparemos con tal año, con tal elección, claro, que se hizo en tal tiempo, porque jamás tuvimos una papeleta de esta naturaleza. Es la primera vez que el país, la ciudadanía, pudo votar para elegir parlamentarios al Parlacen. De modo que hoy estamos experimentando la primera vez, pero además con algunos obstáculos que el escrutinio tiene. Es la interferencia. En el inicio hubo fallas en el sistema que fueron corregidas y una vez el sistema despegó, las fallas son de otro tipo, en el sentido de que la conducta de los delegados de algunos partidos lo que buscan es
en vez de hacer esta tarea que es rutinaria, meticulosa, cuidadosa, buscan paralizar el trabajo y decir, pidamos que se abra esta caja sin tener facultad para ello. ¿Pero con qué propósito, Norma, buscan paralizar el trabajo? De hecho, ayer vi una denuncia de nuevo, ¿no?, de Lorena Peña a través de su cuenta de Twitter y decía, Arena se retira de tal mesa por cansancio, aduciendo cansancio, decía, ¿será que quieren detener el proceso? Mira, a ver, ¿con qué intención el sábado los partidos y domingo, estos quieren detener este proceso? Sábado y domingo, que teníamos el deber de trabajar con la misma rigurosidad, pues la tarde de ambos días fue un poco desierta, con trabajo a decano, que se levantan, que salen, aunque el instructivo del reglamento nos manda que si está presente la fiscalía y el encargado del tribunal, pues el proceso debe seguir. Uh-huh. La PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los que son garantes de alguna manera. Que son vigilantes reales, son instituciones firmes, no media en ellas el interés de qué candidato o qué partido gana, sino que lo que la mesa produjo se conozca, reconozca por todo y se totalice. Ese es el interés de ellos en la mesa. Ellos están allí de manera que puede seguir el proceso, pero se dan este tipo de situaciones de decir, miren, abran de nuevo el sistema para ver una mesa, yo tengo duda, o ese tipo de cuestiones que se dan, que lo hacen lento. Aquí está en manos de todos y todos entonces tenemos que poner la mayor responsabilidad en el trabajo. Es, repito, un trabajo rutinario, delicado, meticuloso, pero no quiere decir que tenemos que estar toda la vida en eso, uh-huh, mediante medidas de distracción. Entonces, estamos en eso, no podemos pasar a Asamblea Legislativa sin terminar Parlamento Centroamericano, aunque técnicamente se puede, yo creo que este día algunas mesas están terminando, como las de Cabañas, las de Cuscatlán, uh-huh, y ellas van a poder, creo yo, iniciar ya con la Asamblea. Iniciar con Asamblea Legislativa. A ver, te comento algunas cosas. Por ejemplo, el presidente del partido Arena, Norma, incluyendo con otros dirigentes, Gerardo Subillaga y otros dirigentes también, y el señor Romero, dieron incluso una conferencia de prensa para denunciar este tipo de situaciones, decían ellos, inconsistencias. Jorge dijo que se ha escrutado 6.605 actas que representan el 62% del total y que en 200 han encontrado irregularidades, dicen ellos. ¿Qué tipo de irregularidades señala? Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que las mesas estuvieron sometidas, las juntas receptoras de votos, que son las que dan el producto para esta etapa de trabajo. Aquí no se trabaja con papeletas, aquí se trabaja con actas. Con actas, ¿verdad? Y así es en todo, en cualquier lugar del mundo. O sea, que no vengan con cuentos de que van a ir al expediente de China para pedir abrir, contar de nuevo las papeletas. Esas ya fueron contadas. Arena tuvo derecho a tener un miembro de mesa en las 10.621 juntas. El FMLN también. Pero ¿qué ha pasado? Que por las novedades, por las modificaciones que sufrió el proceso cuando ya estaba convocado, especialmente con la introducción del voto cruzado, a cada acta se requirió anexarle 8 folios para establecer la posibilidad, uh-huh, de los votos cruzados. Y contar un voto cruzado es apartar el tiempo para decir cuántas marcas, escribir el número de marcas, después ver a cada quien se le fue cada uno. Ese trabajo de las mesas en algunos casos es deficiente, pero lo fundamental de los datos están en esas actas. Entonces, de lo que se trata en el escrutinio es de no desconocer deficiencias que hubo en mesa, pero Arena no es inocente frente a eso, es como que venga a culpar al tribunal de lo que hicieron sus miembros en las mesas. Eso no se puede, hay que asumir una conducta más modesta, más responsable y realista. Sus gentes y las nuestras y las de los demás partidos se vieron sobrepasados en una exigencia
en la cual cuesta. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ajá. Estuve en el cierre de campaña de mi partido en Huaymango y una de las cosas que el alcalde celebraba era que con becas dadas desde la alcaldía como un programa que ha manejado él, tenían por primera vez en la historia Huaymango 6 graduados de la universidad. Esto te puede sonar burlesco, a lo mejor en otros lugares, uh-huh. pero lo mismo pasaba hace poco en Cinquera, Cabaña, donde los niveles de escolaridad de la población a lo largo de la historia se fue acumulando un rezago y esta modalidad de voto cruzado pues es sí, realmente una exigencia de élites y para élites, pero que en el modo de operar se le impone a todos y todas. Y eso representó para las mesas dificultades. Claro. Vamos a encontrar dificultades, sí, pero vayámonos por lo fundamental y no culpemos, no te voy a venir a culpar a tribunal, cuando fuimos todos los que estuvimos en las mesas. En todo caso, yo debiera tomar mi parte. Miren, fulano de tal que está aquí o fulana de tal que está aquí fue miembro de mesa por mi partido, uh-huh. y dejó pasar este error, sumó mal, pero aquí en la lógica evidente, si el partido A tiene tantos votos, el otro entonces los válidos son tantos y no tantos, corrijamos esto, ese es el trabajo claro. ¿Y fundamental. ¿Y qué pasa en aquellas juntas receptoras o mesas donde la cantidad de votos inscritas en las actas es mayor a las 500 que tienen las papeletas, lo que te está indicando, ajá. eso es que la gente confundió las preferencias con los votos. Y la preferencia, un solo voto puede tener hasta 20, en este caso hasta 20 preferencias. Entonces, si la gente atrasa en el folio otro, cuando vienen las preferencias, tú puedes hacer un análisis lógico y darte cuenta de que ahí está el error, que la mesa se confundió. Porque aquí se trabaja con un producto, es como los que van a la universidad, en la universidad trabajan con lo que el Instituto Nacional formó, es lo mismo aquí, o sea, no, tú no puedes, pero no vas a condenar, lo que hay es que ver, esta deficiencia existe, entonces aquí se necesita un refuerzo de matemáticas. ¿Y eso no altera los resultados? Esa es la pregunta, eso los resultados en determinado momento. Al final, quien va a ponderar aquí a las mesas de totalización, lo que les toca es hacer su trabajo. El tribunal tendrá que juzgar. Imagínate que hubiera 60% de actas de eso, de ese tipo, entonces el tribunal y las mesas no llegan a ningún acuerdo, pero no es esa la realidad. Si me dices, tengo 100 de 10.600, entonces tú haces el balance de que esto cambia realmente el resultado de 10.621 uh-huh. actas. Te dice, no podemos tener con claridad 100% de certeza 100. Entonces, por eso ordeno repetir la elección. Tú como juez no harías eso, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Argentina, ni en El Salvador. O sea, pero hay que cumplir la tarea, no asombrarse cuando te aparece algo que tu gente no pudo hacer. Uh-huh. Porque al final la complicación de votar no existió y creo que la ciudadanía debe estar tranquila porque usó la modalidad que quiso y votó. La complejidad, como lo dijimos en su momento, cuando estaban haciendo arena justamente esta propuesta de cómo resolver el voto cruzado, personalmente, y ahí están las grabaciones de la Asamblea Legislativa, yo les dije, bueno, ustedes están imponiéndole a la mesa una acta para cada papeleta, porque es cierto, es el equivalente a una acta por cada papeleta de voto cruzado. Y recuerdo las voces que ahí están grabadas que me dijeron, incluso el diputado Parker, que nos había acompañado a la comisión, no es cierto, y los de arena, no es así. Uh-huh. Será un anexo, claro, pues esos anexos son los que ahora en el trabajo que se está haciendo crean esta dificultad. Y yo pienso que, por ejemplo, San Salvador, que es un departamento que tiene más candidatos, tendrá menos dificultad cuando entremos a Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque el nivel, para decir, las posibilidades de trabajo de los municipios del departamento de San Salvador son quizás un poco mejores. Y
Pero el Parlamento Centroamericano, te repito, esa gran papeletota que tuvo desde Mianguera del Golfo hasta Garita Palmera, gente que nunca vio una papeleta tan grande, Claro. porque aún con la desbloqueada, pues vieron sus tres candidatos, sus cuatro candidatos, marcaron por uno de ellos, pero ahora que le digan además que puede marcar por unos, otros y otros, y la gente se confundió, estamos frente al producto del domingo, no del domingo, del lunes, porque hubo mesas, Romeo, que terminaron a las 11:30 del 2 de marzo. Imagínense a qué presión estuvo sometida esa mesa con 40, con 30 horas de trabajo. Ok, Norma, solo para concluir este tema, ¿no? Sobre la solicitud no oficial, porque así lo ha dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Mire, yo no tengo ninguna solicitud ni conozco alguna solicitud sobre abrir las urnas. De hecho, entiendo que incluso los partidos políticos que están promoviendo esto están pensando acudir nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es. Desde el punto de vista del FMLN, no hay ninguna razón por la cual, motivo por la cual se deba proceder a la apertura de urnas como lo están solicitando los partidos Arena, PDC y PCN. Que mira, eso es un, perdona, es un ridículo, es un absurdo, pero político, pero que se basa en algo, en que en la creencia, y es una maldad, una perversidad, se basan esas peticiones Sí. en la, tienen un propósito que no es confesado, ¿verdad? Pero es que ellos han votado unánimemente por este código electoral. Y este código electoral dice con claridad en el artículo 215 en qué circunstancias procede Claro. La apertura de abrir, urnas. pedirle al tribunal abrir una urna. Mira, el acto del pueblo es como sagrado y la mesa se respeta en su trabajo. Que unas se equivocaron o que pueden haber tenido errores. Ese es otro problema, pero es de ellas esa atribución. Y esto no lo toca, no lo manosea, porque de esa es la historia que venimos. Trae a Juan José Martel que te cuente cuando el Consejo Central de Elecciones mandaba a traer las cajas y a medio palo botaba y le decía a la gente, bájate a hacer pipí, y seguían con las cajas sin que nadie las viera y los resultados cambiaban. El partido que pide eso, esos son sus orígenes. Tanto Arena como el PCN viene de aquella historia de fraude grotesco. Y el pueblo ya se olvidó una parte, pero otros todavía no lo olvidamos. Por eso la ley, desde antes, da esa salvedad únicamente para que en este caso del Parlamento Centroamericano, si el diputado número 20 ganó con una diferencia, digamos, de 100 mil votos, con uno que quedó fuera, vamos a suponer que queda fuera uno de Arena, uno de Arena, y que entró como último el PDC, así va a ser más o menos. Entonces dice el de Arena, yo tengo 1.000 votos de diferencia y no entré, pero los impugnados son 1.500, por lo tanto, cabe la posibilidad que entre los votos Claro. impugnados, que las mesas consignaron como votos impugnados en un sobre aparte, esté una diferencia y en vez de que sea este del PCN, soy yo de Arena el que debo estar como veinteavo parlamentario. Entonces, el tribunal tendría la obligación De abrir esa urna. de abrir tantas urnas que tengan votos impugnados, Correcto. revisar el sobre de votos impugnados y ver si entre estos dos partidos realmente no hay una diferencia que Claro. cambie Es el decir, que los votos resultado. impugnados tienen que ser mayor a A la la diferencia diferencia que está entre un perdedor y un ganador en este y un caso, ganador. exactamente. Pero en este caso, ese derecho le toca a un partido que se Y siente. reitero, no estamos ante esa No situación en hemos este momento. concluido, por eso trataba Ya. de explicarte, si Ok. no hemos concluido, no sabemos ni qué partido ganaron cuántos escaños, ni a qué personas corresponden esos escaños, Y ni si se da ese tipo de situación. ni si se da ese tipo de situación. ¿Ya? Muy bien. Repito, el PDC, que creo que va a entrar al Parlamento Centroamericano con uno, creo, en nuestras cuentas, y puede estar peleado con uno
de arena, es decir, yo todavía tengo un residuo y hay tantos impugnados. Esa circunstancia no se ha dado y lo ignoran los jurídicos de arena, que son autores también de este código, porque este código en muchas cosas es antiguo y en esta parte es de lo más antiguo. ¿O lo ignora el PCN? No. ¿Lo ignora el PDC? No. Hacen esto como un alboroto para tapar posiblemente otros propósitos. Por ejemplo, la inconformidad que tengan en el caso del Partido Arena, porque personas de su fracción que han sido diputados destacados van a quedar afuera y no quieren que lleguemos al escrutinio de diputados, porque mientras no hemos llegado, los están calmando. Sigue a los que sigue fueron la esperanza. Sigue, digamos, la esperanza. Ok, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Hay, tal como lo dijimos en su momento, iniciando esta entrevista, ¿no? Acusaciones fuertes contra el Tribunal Supremo Electoral. Y el FMLN lo ha dicho muy claramente, dice, es parte de toda una campaña de desprestigio del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer la pausa para escuchar más argumentos sobre esta situación que se está dando en torno al conteo del escrutinio final. Volvemos. Continuar con nosotros conversando con Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa y también integrada a las mesas de trabajo en CIFCO, donde se está depurando el escrutinio final. No sé cuándo, Norma, para satisfacción de los salvadoreños y salvadoreñas del electorado, se tendrán los resultados finales sobre los tres procesos, ¿no? Tres Parlamento, procesos. Asamblea y, por supuesto, municipalidades. Bueno, mira, yo desearía que hoy o a más tardar mañana al mediodía, y creo que es posible finalizar el escrutinio de Parlamento Centroamericano. Con el aprendizaje que posiblemente a muchos que por primera vez van a estos procesos de escrutinio final hayan aprendido y no tengan una línea de trabajo desestabilizador, podríamos empezar también mañana mismo. En forma, hoy van a poder empezar quizás algunas mesas diputados de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que esto sí ya es variable, porque hay diputados, hay mesas que van a trabajar para tres diputados, para cuatro, para cinco, para seis, para siete, para diez, y el más complicado será San Salvador. Esto pudiera ser que la unidad de planificación, que es la que presentó el programa de al Tribunal Supremo de escrutinio, lo planificó para 14 días. Hemos tenido prácticamente uno o dos de rezago, pero con buena voluntad pueden compensarse trabajando intensamente. Y diría que ojalá el fin de esta semana, si el escrutinio de Asamblea Legislativa se acelera, el de consejos municipales es más sencillo, puesto que ahí no hay que contar ni preferencias, mucho menos votos cruzados. Entonces, eso le quita la porción de tiempo que lleva a la revisión de un acta de Parlamento Centroamericano, y podríamos decir que el tribunal salga bien con su plan de terminar el 14 de marzo como lo había previsto. Ok. A ver, Norma, ¿cómo evalúan ustedes el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Hay que decirlo, ¿no? De alguna manera ha habido muchas críticas hacia el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y las ha tenido que enfrentar el presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque es el que ha estado dando, digamos, sobre todo la cara en los medios de comunicación. ¿Siguen confiando ustedes en este Tribunal Supremo Electoral? Nosotros confiamos en el tribunal, pero sí quiero decir con toda franqueza que no confiamos en algunos de los burócratas de esa institución que por años están allí y que en distintos momentos han mostrado una conducta que no va acorde a la conducta de los magistrados. Yo de los magistrados, los 10 magistrados, merecen los propietarios y suplentes nuestro respeto. No hemos visto en absoluto en ellos una conducta que sea parte de su deber constitucional, de su mandato constitucional y su mandato legal. Sí les hemos visto, y en las reuniones que hemos tenido de intercambio entre los partidos y ellos, hemos dicho, estamos a la orden para aportar. Díganos en qué aportamos, y el principal aporte
es respeto a su función, no querer interferir, porque ahí en las mesas han circulado notas enviadas por otros partidos asumiendo como si fueran ellos el tribunal. Ese es un tremendo abuso. Que estuviéramos en otro tiempo y en otras circunstancias, ya estaría en esos casos en la fiscalía. Nosotros respaldamos el trabajo del tribunal, respetamos el trabajo de la inmensa mayoría de trabajadores que han tenido que ser sometidos a un sobreesfuerzo y también les agradecemos esa dedicación. Pero, repito, por ejemplo, quienes han tenido responsabilidades claves, como lo denunció el presidente, de monitorear que las empresas cumplan algunos de esos contratos y no lo hicieron con eficiencia, pues serán ellos, el tribunal, el que tenga que evaluar a sus auxiliares principales, que en este caso son los puestos gerenciales, que son, Romeo, para conocimiento del pueblo, no ni cercanos ni afiliados al FMLN, como se pretende a veces decir, son, vienen desde los tiempos en que por confianza fueron colocados por presidentes del Tribunal Supremo Electoral pertenecientes con claridad al partido Arena. Ni siquiera hablo de Walter Araujo, por eso digo la palabra claridad, porque muchos de esos gerentes vienen desde Sergio Mena, desde el primer tribunal que funcionó para la elección de 1994. ¿Y estas personas cree el FMLN, cree el presidente del Tribunal Supremo Electoral que son los que pueden manipular? Tienen capacidad técnica. Algunos datos, no datos, sino más bien la contratación. No estoy negando su capacidad técnica. Ajá. Estoy cuestionando a veces su conducta en la que la vigilancia puede ser puesta más al servicio de un interés que ha mostrado desde siempre el Partido Arena, desde siempre que perdió la presidencia, en desacreditar las instituciones, porque bajo la creencia de que bajo el ataque de las instituciones se justifican hasta golpes de Estado. O sea, no creo en el tribunal, no creo en el resultado, por lo tanto aquí no hay asamblea legislativa y venga por la vía que sea un golpe de Estado. Esas conductas no son propias. El deber de los partidos, de acuerdo a la ley de partidos políticos, es ayudar a fortalecer la democracia y fortalecer el desempeño de las instituciones que por ley están creadas. Norma, a ver, estas elecciones son elecciones atípicas, de verdad, porque a raíz del fallo y la sala de lo constitucional, pues obviamente se le complicó el trabajo al Tribunal Supremo Electoral y hay que decir que fue casi un fallo a la vuelta de la esquina, ¿no? Algunos han dicho que no era conveniente hacerlo en ese momento, pero bueno, de todas formas, ahí está ya la situación. Esto llama a hacer reflexión sobre el proceso de votación que tienen los salvadoreños y algunos han comenzado a hablar de que sería importante introducir reformas para votar de distinta manera. Incluso unos hablan del voto electrónico, ¿no? Que sería como lo más moderno que podría utilizarse en una próxima elección. Yo no dudo de que nosotros propusimos, estoy hablando de 2006, el voto electrónico. ¿Sí? En 2006, cuando la Asamblea en aquel momento creó una comisión interpartidaria. Pero fue desechado, porque el sistema electoral salvadoreño está hecho sobre la base de la desconfianza, donde un partido confía en su propio trabajo y mira con recelo el de los demás. Eso es como, pero al trabajar juntos, pues uno controla al otro. Esa es como la regla y sigue siendo la regla en indeterminadas etapas, menos lo que se llama justicia electoral y desempeño del tribunal, que por sentencia de la sala, pues se obligó a que aunque los partidos no perdieron el derecho de proponer, no pueden proponer a miembros de su seno. Hoy, por ejemplo, se critica el tema de la experiencia, pero es que nadie cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral por reforma de los acuerdos de paz, derivada de los acuerdos de paz, nadie había sido magistrado. Sin embargo, hubo, y me acuerdo esas elecciones del 94, ¿cuánto tardaron? Como más de un mes en terminar el escrutinio. Y no eran tres elecciones, pero era presidente, asamblea y consejos municipales. Y tardó mucho aquel primer tribunal. Hoy estamos con un tribunal que de cierta manera es primer tribunal, electo de esa manera, con una elección, como tú dices, atípica, estamos
en esta etapa, que pudiera ser menos compleja si la conducta fuera de correcta y no desestabilizadora como la que asumen algunos partidos. Entonces yo sí confío en el tribunal, respeto el trabajo de todos sus empleados, pero pongo el dedo en que no se asocie a los magistrados con la planta gerencial. Ahí la planificación, esta que te estoy diciendo de 14 días, cuando yo la conocí, dije, ¿por qué tantos días? ¿Por qué tantas mesas? Pero bueno, ¿quiénes planificaron? Los técnicos del tribunal, los técnicos del tribunal. ¿Quiénes diseñaron el sistema informático para el escrutinio? Los técnicos del tribunal. Y entre ellos estas personas que tú dices que han sido colocadas, estas personas o que vienen colocadas, que vienen colocadas y que su afiliación es del partido ¿Es imposible ARENA. Que el FMLN pueda pedir una investigación al interior del Tribunal Supremo Electoral? O sea, ¿lo va a hacer el FMLN o no, no o cree está, que es no facultad tenemos, de no los tenemos magistrados? Interés en eso. Ese es, y esa es responsabilidad plena del tribunal. Y parte del respeto a las instituciones es buscar que cada quien haga su parte, como no haríamos frente a la falla de un fiscal, de ir a pedir la investigación de un fiscal. Podemos, la conducta de un fiscal la puede ser denunciada, ¿verdad? Y la PDH puede decir, esta conducta de este funcionario, de este policía, de este fiscal, de este magistrado, no es correcta. Hay instituciones. Entonces, ¿ante quién debe acudir uno cuando tiene duda? Ante la institución responsable. Para eso debe ayudar a que se fortalezca. Y esa es conducta democrática. Norma, muchas personas que están siguiendo no con profundidad este proceso de conteo del escrutinio final, sino más bien, digamos, que se dejan guiar por información que se divulga ligeramente o por declaraciones que se pueden dar en los medios de comunicación, pueden estar pensando que estamos ante una situación de fraude, ¿no? O de una cantidad de irregularidades o inconsistencias, como quiera llamarle. A ver, ¿qué se les puede decir a estas personas que están ahí, digo, que leen someramente alguna información y que al final la percepción que se llevan es que estas elecciones han estado llenas de irregularidades? Yo lo que te digo es, el pueblo votó y las juntas receptoras consignaron esos votos en acta, en su inmensa mayoría, de una manera clara, en su inmensa mayoría. Ese resultado debe ser respetado. O sea, esas actas tienen que ser respetadas en la totalización. Entonces, nada está en posibilidad. Yo no puedo negar de que alguien que votó, viniendo de otro país, no haya hecho un acto fraudulento. Y que sin ser salvadoreño tenga duda, pero ese es un fraude al Estado que fue cometido desde el momento en que obtuvo un DUI que no viene, que no es legítimo, y que esa circunstancia sabemos existió, existe, porque la misma fiscalía tiene más de 1000 denuncias de ese tipo de casos. Entonces, ¿por qué fraude es hacer algo fuera de la ley, para favorecer a alguien? Con una planificación. Con una planificación. Y esas son inconsistencias en todo caso. En que una mesa sumó mal, que juntó papeletas sobrantes con abstenciones y se puede deducir, eso no es fraude. Eso es error de la mesa, repito, donde estuvo ARENA, PCN, GANA, FMLN, en la mitad de las urnas estuvo PDC y en la mitad de las urnas estuvo Cambio Democrático. Esos cinco actores somos los responsables, a través de nuestra gente voluntaria que estuvo en las mesas, de cualquier falla que se haya cometido en la mesa, no en el tribunal. Repito, la mesa, mira, si terminó a las 11 del día del 2 de marzo, transmitió esa acta. Y por lo tanto hay una transmisión electrónica. Y mandó su acta física. Esa es la base para decir que lo que se expresó el domingo se debe respetar y no debe de decir ahora, vengo a pedir que me regale la sala de lo constitucional. Norma, solo por claridad, porque tengo que aprovechar que tú estás aquí para que me des tu opinión. Por ejemplo, ahí hemos puesto un acta, ¿no?, que anda circulando en las redes sociales. ARENA 900, FMLN 1309, GANA 200, PCN 40, etcétera, etcétera. Eso suma más o menos como 2000 votos en esa mesa receptora. Eso quiero que me expliques por qué se considera lo que estamos viendo en pantalla un error
una inconsistencia y no un fraude, como lo que estamos hablando, ¿no? Porque quiere decir que se equivocaron que, en ese que sentido. Cinco miembros de mesa, uh-huh, en vez de contar el voto al partido que podía tener hasta 20 preferencias, cuenta los votos de marcas como no, las preferencias como votos. Ajá. O sea que multiplica por 20 los votos. ¿Y fue trasladado de esa manera? Posiblemente. Actas como estas. Ajá. Posiblemente, eso ya no se puede tocar. Ahora, si ustedes les llega un acta como esta, uh-huh, al Tribunal Supremo Electoral, a la mesa donde se está haciendo, digo, mejor dicho, el escrutinio final, ¿qué hacen con esta acta? Puede discernir, mirando el folio de preferencia, uh-huh, a quién se le marcó y si es posible dilucidar a quién se marcó la conversión de esas preferencias en voto, puede resolver, uh-huh, la mesa, donde están todos, otra vez, como en la JRB. Sí, claro. Aquí están representados todos los partidos. Entonces, aquí el error es evidente. Quiere decir que los miembros de mesa confundieron las preferencias, uh-huh, con los votos. Y una preferencia no es un voto. La preferencia mueve la lista que un partido propuso, okay, ¿verdad? Pero el voto siempre va o al no partidario o al partido político. ¿Eso lo puede arreglar el Tribunal Supremo Electoral puede la mesa sin abrir la, sí, urna? Y esa al es mi final pregunta. Puede tomar él en el última instancia, ya cuando esté todo por, uh-huh, juzgarse el fin, de decir, si por esta mesa hay que obligar a 4 millones a volver a hacer una elección de Parlamento Centroamericano aparte. ¿Eh? Uh-huh, uh-huh. Porque hubo un error de una JRB. Uh-huh. Es prácticamente imposible. Claro. Y digo, reitero mi pregunta, Norma, no es necesario abrir, por ejemplo, esta junta, esta urna, ¿no? No es necesario abrirla. Si no se ha dado la condición que el 215 establece. Ajá, que ya la leíamos al inicio, donde tienen que ser los votos impugnados. Sí, porque tienen vamos que ser... a suponer que, ajá, aquí fueron 250 personas a votar. Okay. Y cuando ya tenés los totales, eso es juicio que el tribunal, uh-huh, debe hacer al final, cuando las mesas han concluido, claro, su trabajo. Como dice, los votos impugnados tienen que ser mayores que la diferencia entre el perdedor y el ganador, ¿no? Uh-huh. Es decir, si los votos impugnados son, por ejemplo, 450... Y como en el Parlace, en el perdedor, ajá, será el último, no todos, ajá, el último que no entró, claro, más bien el primero... En la cola de los nuevos. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial, sí, conversando esta mañana con Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa. Volvemos en breve. Estamos listos. Ahí ve usted la imagen de Tony Cabezas en la radio 109, por supuesto. Para conversar con nosotros. Y por cierto, tu invitada o invitado, Tony. Es invitado, Eugenio Chicas. Eugenio, perdón. Eugenio Chicas, que recientemente lo tuve aquí también en los estudios conversando sobre su candidatura al Parlamento Centroamericano, pero además escuchando su experiencia en torno a como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eugenio, ¿cómo está usted? Buenos días, Rameo. Buenos días, Normita. Hola, Norma. Bueno. Qué bueno. Hola. Verles, qué bueno oírles y alegre y deseándoles lo mejor en este día. Comentamos así un poco en serio, un poco en broma, que han salido ahí un montón de memes y hashtags en Twitter. Sí. Eugenio Bení in the name of El Salvador y todas estas cosas que se dicen, tomando en cuenta pues el papel del Tribunal Supremo Electoral que hemos tenido. Hay un clamor de algunos partidos políticos, Eugenio, veíamos ahí actas de 600 votos, 700 votos, 1000 votos. Toda la vida, sí. Cosa que, uh-huh, que implica que el conteo lo hicieron mal algunas JRBs. Yo creo que por eso hemos señalado de que uno de los problemas claves en este tema también es una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que siempre somos del criterio de que todas las sentencias se cumplen, pero en este caso la oportunidad de la sentencia no era la más adecuada. Incluso el mismo presidente de la Sala de lo Constitucional, en su voto razonado, dice que esta sentencia debió de ser para el año 2018, o sea, para dar el tiempo, la oportunidad al Tribunal Supremo Electoral de prepararse, de ajustar los términos, los mecanismos. Entonces yo creo que es importante ubicar parte de la responsabilidad en la premura de la ejecución de una sentencia que fue inoportuna, más allá de que se deban de cumplir esas sentencias. Uh-huh. Pero de todas formas, Eugenio, ahí está la situación, ¿no? Y tuvo que enfrentarla de esa manera el Tribunal Supremo Electoral.
Ahora, tal como dice Tony, y aprovechando que estamos enlazados con la Radio 109, que significa que todas las personas que nos van, van en su vehículo, van escuchándonos oyendo en este momento, coméntanos tú cuál es tu posición respecto a esta solicitud que tienen los partidos políticos, algunos partidos políticos, de incluso abrir las urnas. Cuando se encuentra, dicen, una inconsistencia en una urna, hay que abrirla inmediatamente y no esperar a ver el resultado final, sí, y aplicar el código electoral, ¿no? Que dice que si los votos impugnados son mayores, exactamente, que le pueden dar vuelta a la elección. Ese es el punto. Efectivamente, o sea, en esto yo creo que lo importante es preservar la legalidad. Ya el código electoral establece los mecanismos, las condiciones en las que se pueda dar esa apertura. Y yo creo que en esto primero hay que llamar a la calma al pueblo salvadoreño, a las fuerzas políticas que han mostrado mucha madurez en este tema, y lo idóneo es concluir el escrutinio y al final, si reúne condiciones de ley algunas urnas, en ese caso pues el tribunal como máxima autoridad en materia electoral puede aplicar el artículo 215 del Código Electoral, que es el que ya regula las condiciones en las cuales se puede proceder a abrir alguna de las cajas si reúne los requisitos de ley. De nuevo se habla de acudir a la Corte Suprema de Justicia. Me recuerda el debate que se abrió precisamente en las elecciones presidenciales. Bueno, eso es una prerrogativa que tiene cualquier fuerza política, cualquier ciudadano. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, son parte del ordenamiento jurídico del país. Derecho tienen, razón no sé. O sea, la razón podría ser cuestionada, pero el derecho pues les asiste en aras de que así es nuestro ordenamiento jurídico. Pero digo, en ese momento, si tú te recuerdas, se pronunció la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y eso sienta jurisdicción, entiendo, en una situación similar como esta. Es correcto, y la Sala de lo Constitucional denegó por considerar que era tema de administración electoral la petición de aquel momento de hacer conteo de voto. Pero por voto. Creo que estamos ante circunstancias diferentes. Pero la administración le corresponde entonces al Tribunal Supremo Electoral. El TSE puede tomar esa decisión de manera administrativa. De manera administrativa, si se reúnen las condiciones de ley, que ya el Código Electoral regula las condiciones, que es lo que tú decías efectivamente, que cuando la diferencia, en este caso del primero y segundo lugar, es inferior y son mayores los votos impugnados, solo bajo esa condición se pueden examinar, así es. Norma. Y yo le agregaba que en este caso la circunscripción es nacional y no puede existir esa condición del 215 mientras no se totalice el 100% de actas y un partido crea que quedó fuera frente al diputado número 20 del Parlamento Centroamericano. O sea que es una situación más remota. El pueblo debe saber, pues, y no ser sorprendido por informaciones que se promueven con otros intereses, que no son apegados ni al Código, ni a la Constitución, ni tienen sentido práctico. Tony. Bueno, aquí tengo el artículo 215. Al final también dice, el mismo procedimiento se seguirá en caso de que se extraviase o inutilizasen los originales de las actas que, de acuerdo al inciso anterior, sirven de base para la realización del escrutinio. Cosa que tampoco ha sucedido. No. El tribunal ha informado que tiene todos los materiales, las actas, y la fiscalía también las tiene. Entonces, por lo tanto, yo creo que efectivamente el escrutinio necesita seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es la base, en este caso, de un resultado transparente en materia electoral. Diputada Guevara, usted entonces no está de acuerdo en ir a abrir cajas, ¿verdad? Primero, no tengo facultad para abrir cajas no. Porque no soy magistrada. Pero usted personalmente no estaría de acuerdo. Yo soy respetuosa de la ley y tengo la suerte de ser también autora del nuevo código y sé que no procede esa petición, que posiblemente esconda otro sentido, otros propósitos de tardar la llegada del escrutinio de Asamblea Legislativa. ¿Pero con qué razón? Ahí sí me quedo con la duda. ¿Por qué quieren retardar la llegada de ese escrutinio? Porque los resultados no son los esperados. Especialmente, o los que se pregonaron en determinados especialmente momentos. Por el efecto de las preferencias. O sea que hay muchos de otros partidos políticos que tienen ese temor y quizás eso es lo que esconden, o para tapar la victoria de San Salvador, que la gente hable más
de fraude en vez de decir Nayib Bukele es el nuevo alcalde de San Salvador a partir del 1 de mayo. Ok. Muy bien. Tony. Eugenio, quería apuntar algo. Sí, yo quiero apuntar algo en ese sentido y es el hecho de que en todo caso es importante salvaguardar la institucionalidad de la Junta Receptora de Votos. O sea, la Junta Receptora de Votos son los jueces que califican el proceso electoral en la mesa y en cualquier escenario, se revise lo que se revise, no se puede variar la decisión que esos jueces ya tomaron en la Junta Receptora de Votos. Por eso la ley es muy clara, muy precisa de cuáles son las condiciones que se deben de tomar en cuenta como para tocar un material. Aunque ese dato en el acta esté evidentemente equivocado, matemáticamente equivocado. Podría estar equivocado un dato en un acta, pero por eso el material electoral tiene preciso cuáles son los votos impugnados, cuáles son los votos anulados y cuáles son los votos válidos. Esa calificación ya no se puede modificar, esa calificación de los votos en sí en el material electoral. Muy bien. Okay. Muchas gracias, Tony. Bueno, un saludo. Importante diputada Guevara también. A Eugenio, gracias, como tú decías, en las elecciones anteriores, y lo puedo decir, no con las disculpas de Eugenio, en las elecciones anteriores, tantas cosas que se dijeron de Eugenio y se dijeron de Walter Araujo y otros hoy dicen, bueno, al punto de pedir su la anulación de su elección antes de finalizar su mandato. Pero bueno, hoy otros dicen, tuviéramos a los anteriores para ver si nos resulta bien este proceso. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 2. Estamos de regreso conversando con Norma Guevara, ya para el cierre. Norma, creo que nos queda tiempo para escuchar tus palabras de cierre de esta entrevista de la mañana. Bueno, yo quiero felicitar al pueblo salvadoreño por haber acudido el domingo a ejercer su derecho al sufragio y expresar su voluntad. Nosotros tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de respetar su voluntad. Hubo cambios importantes. Y a lo mejor expectativas de muchos no cumplidas y otras sí. Pero esa es la voluntad del pueblo con la cual tenemos el deber de trabajar por su bienestar. Y este es el compromiso del FMLN y quiero reiterarlo. San Salvador, San Miguel, Usulután, Aguachapán, Santa Tecla, Santana, Gotera, son cabeceras que cambiaron al partido preferido. San Salvador nos dio la victoria y como lo ha dicho el alcalde, esto no tiene comparación. O sea que quien gana San Salvador ha tenido, como decir, un premio muy grande. Y por eso le agradecemos a los capitalinos haber preferido a nuestro partido y a Nayib Bukele, a los migueleños haber preferido a nuestro partido y a Miguel Pereira, a Soyapango, a mexicanos, y con lo cual nuestro partido tiene la responsabilidad de ayudar a administrar bien más del 60% de la población de nuestro territorio. Bueno. Así que muchas gracias por ese respaldo y muchas gracias a los miles, a los más de 90 mil compañeros y compañeras que estuvieron en nuestro ejército político electoral cuidando y asegurando tanto la administración del proceso como el cuidado de los votos. Bueno, muchas gracias Norma Guevara por haber estado con nosotros, a ustedes también amigos televidentes. Así comenzamos la semana y nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo, buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.